vuelta con más información aquí en su espacio informativo Mezquita al Día y tengo el gusto de saludar y presentarles en esta noche informativa a la candidata Lisette Marcelino Tobar, candidata a diputada local por el Distrito 7 de la coalición Juntos Haremos Historia. Candidata, bienvenida a este su espacio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, candidata, y sabemos que, bueno, ahorita los tiempos apremian, estamos ya prácticamente en la recta de la mitad de campaña y hay muchas cosas que empiezan a surgir. Pero sin duda alguna es importante siempre comenzar con un bosquejo, con una representación de lo que es la trayectoria de nuestros candidatos. Y me gustaría que usted también nos platicara acerca de esta trayectoria que tiene. Claro que sí. Te voy a platicar quién es Lisette Marcelino Tobar. Lisette Marcelino Tobar es originaria de Progreso de Obregón, de la colonia Cerrito Colorado, muy orgullosa. Soy de una familia de trabajo, de una familia del esfuerzo. Mis padres me inculcaron los valores. Soy la número 10 de 12 hijos, muy contenta de ser de una familia tan grande. Yo la mayor parte de mi vida ha sido en el municipio de Progreso de Obregón. Ahí cursé mi primaria, mi secundaria y la preparatoria en Ixmiquilpan. Y pues como todos los jóvenes, el nivel superior ya fui a hacerlo a la ciudad de Pachuca. Estudié la licenciatura en Administración de Empresas. Y bueno, pues mi carrera en política empieza en el 2016. Me invitan a participar como candidata independiente a la presidencia municipal en Progreso de Obregón. Una experiencia súper padre, porque la gente me dio un respaldo ciudadano enorme. O sea, fui la candidata independiente que tuvo mayor número de firmas de respaldo ciudadano en el estado. Eso sí es algo muy bonito para mí, que agradezco mucho a la gente que desde que entré en esto me ha brindado esa gran confianza. Y pues bueno, me quedé en segundo lugar en la municipal. Pero la vida me dio la oportunidad y el partido de Morena de ser candidata en el 2018. Y pues aquí estamos, en este andar de la política, una mujer con mucho amor a México, con mucho amor a su estado de Hidalgo, con todas las ganas de apoyar y de terminar con esa pobreza que lastima y que duele mucho. ¿Es difícil ser candidata o ser mujer representando a un pueblo? No es difícil, la fortaleza nos la da la ciudadanía. Yo tengo el respaldo de mucha gente y eso me hace tener valor para enfrentar grandes retos y muchas pruebas, pero finalmente este gran trabajo que hemos hecho de la mano de la ciudadanía siempre nos ha llevado a estar en estos espacios. Candidata, pues quisiera que nos platicara, sabemos que ya tienen muchas iniciativas, hemos estado siguiéndola a través de las redes sociales, y una iniciativa muy interesante que ha llamado mi atención tiene que ver con las familias monoparentales. ¿A qué se refiere con esto? Mire, hoy la vida nos dio una gran lección a todos. Sabemos que el tema de la pandemia se llevó a muchos seres queridos, muchas familias quedaron o con la mamá o con el papá o quedaron totalmente solas al cuidado de los abuelitos o de algún tío. Las familias monoparentales es para garantizarle finalmente a estas familias que quedaron en esa vulnerabilidad, poderles garantizar una pensión mínima, pero que tengan algo que los respalde por parte del Estado. Entonces vamos a buscar ese presupuesto para poderles garantizar esta pensión a esas familias que quedaron pues, con una sola persona frente de los hogares. Sabemos que hay muchos niños que se quedaron sin papá, sin mamá, y eso lo tenemos que valorar, tenemos nosotros que garantizarles que tienen que tener una vida estable. Que tienen que tener apoyo en este caso. Sí, claro, que se sientan apoyados y respaldados, porque son situaciones muy críticas, quedaron en un grado de vulnerabilidad muy difícil, sabemos que la situación económica es muy complicada y el poderles brindar esa seguridad y poderlos apoyar, pues es de mucha satisfacción para su servidora. Como lanzarles una mano en este caso. Claro, un apoyo. Que no se sientan solos, que sepan que van a contar siempre con el respaldo de alguien que está muy comprometida con los hidalguenses y con las hidalguenses. Candidata Lisette Marcelino, sabemos que también es importante considerar dentro de esta región el campo. Es una zona eminentemente agrícola, una zona en la que
El campo representa un sector de gran relevancia en el estado y singular también es mencionar que a nivel nacional también tiene una representación muy importante. ¿Cuál sería por parte de usted una iniciativa para desarrollar o impulsar el campo? Pues sabemos la gran responsabilidad y también sabemos que estamos en una zona donde el campo es parte fundamental. El día que no hay trabajo en el campo, no hay comercio y no hay comida. Tenemos que garantizarles a los campesinos que puedan tener realmente una reactivación, tenemos que incentivarlos, tenemos que dotarlos de tecnología para el campo. Tenemos que brindarles las herramientas necesarias, no solo para la producción, sino también para la comercialización de sus productos. Sabemos que si el campesino llevara a vender sus productos de manera directa, pues muchos los ayudaríamos. Buscar esas estrategias necesarias, y no solamente para los que siembran de muchas hectáreas, sino para los que siembran de una hectárea, dos hectáreas, porque sabemos que son la parte de la gente que se dedica al campo que queda un poco desprotegida. Entonces también tenemos que preocuparnos por todos ellos. Tenemos que garantizarles que los recursos también puedan llegar a ellos por medio de posicionamientos, por medio de exhortos a las diferentes secretarías. Sé que se pueden lograr grandes cosas. Candidata, y algo interesante también dentro de sus propuestas que hemos leído a través de su plataforma de redes sociales, tiene que ver con una iniciativa que va directo a impulsar un sistema estatal de cuidados. ¿Cómo es esto? Así, no hay un padrón en el estado como tal de personas que se dedican a cuidar a personitas con alguna discapacidad. No lo hay en el estado. También nos debemos de empezar a preocupar por esas personas que dedican su vida a cuidar a personitas con discapacidad y garantizarles que no les va a faltar nada, de mínimo lo indispensable, que se sientan protegidos también por el estado, que se sientan arropados, que no se sientan en el olvido como ha estado pasando por muchos años. Es una iniciativa con mucha sensibilidad humana. Es lo que tenemos que tener en estos momentos. Ese gran cariño, ese gran amor y sensibilidad para poder ayudarnos entre nosotros. Sabemos que el estado de Hidalgo y los mexicanos somos gente muy cálida, que entre nosotros siempre nos ayudamos. Pero si nos ayuda el estado, si nosotros desde el Congreso podemos generar esas grandes iniciativas que les puedan garantizar una estabilidad, va a ser muy bueno para todas y para todos. Candidata, pues ya estamos en esta mitad de campaña prácticamente, como lo dije en un principio. Me gustaría que nos platicara acerca de sus recorridos, en dónde ha estado y dónde estará en los próximos días. Pues hemos estado recorriendo los 5 municipios del Distrito 7. La verdad, sorprendida, pero muy sorprendida, porque la gente te recibe con ese ánimo, con esa esperanza, ves los rostros llenos de alegría, de gratitud por todo lo que se ha logrado hasta estos momentos. La gente está muy consciente, la gente sabe que estamos avanzando y tiene mucha esperanza en nosotros. Me recibe con grandes muestras de cariño, ya me conocen en el Distrito 7. Entonces, el hecho de poder haber ayudado a mucha gente, pues nos permite que esas puertas se abran y volver a sentir el cariño de la gente y el arropo de ellos. Es algo muy bonito. Sin duda alguna, candidata, pues, ya estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría que nos compartiera un mensaje libre para todo el auditorio que nos está sintonizando. Claro que sí. Pues yo los invito a que este 6 de junio votemos por la esperanza, que votemos por que la cuarta transformación siga avanzando. Sabemos que ya nos dimos esa gran oportunidad en el 2018 y que hoy hemos visto el fruto de todos esos votos en el 2018 y que nos sigamos dando esa gran oportunidad como hidalguenses, como mexicanos, de seguir viviendo este gran cambio y que juntos defendamos esta esperanza. Lizeth Marcelino Tovar, candidata a diputada local, Distrito 7 por Coalición Juntos Haremos Historia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para TV Mezquital. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y pues vamos a seguir recorriendo el Distrito 7 con todas esas ganas y sabemos que vamos a festejar el 6 de junio. Candidata, espero que próximamente tengamos la oportunidad de entrevistarla nuevamente en este estudio para saber cómo van sus avances y nuevas iniciativas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Por aquí vamos a estar nuevamente.
Muchísimas gracias, muy bonita noche. Gracias, hasta luego. Vámonos a una pausa por acá. Recuerde que se puede comunicar conmigo al 772-119-9720. La pausa y regreso con más. ABC Medical Center, comprometidos con la vida. En ABC Medical Center ofrecemos para ti consultas generales, ultrasonido, control de natalidad, electrocardiogramas, cirugías, área de maternidad con cuneros especiales e incubadoras, medicamentos con hasta el 50% de descuento, especialistas. Tenemos a los mejores y más capacitados cirujanos de la región. Visítanos en Avenida Insurgentes, sin número, Colonia Panoaya, o comunícate con nosotros al 763-737-6003. ABC Medical Center, comprometidos con la vida.